Hola, ¿qué tal, mi gente? Sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Jason Avendaño y muy feliz, muy contentos de hacer este video hoy. De verdad que hace rato tenía planeado ya hacer este video, me siento muy entusiasmado. Y como sí, lo viste en la descripción del video, hoy quizás vamos a conocer la cascada más alta de Colombia, no descubierta. Sabemos que actualmente la cascada más alta de Colombia es la cascada de Choachí, con 570 metros aproximadamente, si me engaño, pero está por ahí más o menos. Y esta posiblemente estiman que tiene unos 700, 800 metros de altura, así que vamos a intentar medirla con una cuerda. No es una medida muy exacta ni muy precisa, pero vamos a sacar una deducción de cuánto mide esta cascada en realidad y posiblemente se convierta en la más alta de Colombia. Así que es un video muy interesante, muy satisfactorio para dar a conocer a ustedes. Se encuentra ubicada en Meseta Meta, en el corregimiento del Jardín de Peñas. Entonces nos vamos a preparar para ir hasta esta cascada, queda a una hora. Nos han dicho que posiblemente no nos dejen ingresar y que nos tengan prohibida la entrada, pero bueno, simplemente son hipótesis. Así que nos vamos a traer hasta llegar a ir hasta esta zona y conocer esta fantástica cascada que recibe como nombre cascada donde llueve para arriba, porque la presión que hace el viento en la montaña es tanta que hace que el agua se devuelva por cantidades enormes. Entonces, mi gente, muy entusiasmado a hacer este video, así que los invito también para que suscriban a mi canal, dale like al video, compartirlo si es posible, y así de esta manera me ayudará a construir y a crear más videos de este tipo. Así que vamos a conocer esta cascada ya. Ya nos encontramos pronto para salir. Nos dirigimos a la vereda Cafetales, a una hora de aquí aproximadamente, el corregimiento de Jardín de Peñas. Ya estamos listos, prontos. Después de andar 20 minutos en motos, hemos llegado hasta esta parte, un mirador que se encuentra a las alturas de la montaña, la cordillera de esta zona. Es un mirador supremamente fantástico, muy hermoso. Y ahora pues el guía turística nos dice que vamos por una cueva donde supuestamente está el tigre. Aquí, vea, ¿sí ve el caminito? Debe ser de rodeadores de lapas. De... Sí, hay un camino. Pero si está bien despejado acá. Pero está, o sea, está como si transitara un animal aquí grande, pero sí, en esta zona se encuentra el puma, el tigre, leoncillo se conoce en esta zona. Bueno, ya llegamos al punto donde dejamos las motos y aquí ya el recorrido comienza a pie, una caminata aproximadamente 2 horas, ida y vuelta. Ya estamos en la finquita donde pertenece la cascada y efectivamente los locales nos dicen que sí es la más alta de Colombia, aunque aún no está reconocida, pero en teoría lo es. Así que llegamos. We'll be right back.
más se llueve. Si se manda acá, lo mire más cerca uno y ya más se pone a llover. Oye, ¿verdad? Sí. No estaba lloviendo cuando ustedes llegó. ¿Por qué? Porque este es un lugar cerrado. ¡Ay! ¡Santa! ¡Pedra! Topa. Pone que va a ser hoja. Ay, coño, ¿verdad? O sea, entre más gritemos, más se alborota. ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Peter! ¡No! Este lugar es... Mira, vea la toma. ¡Qué chiva! Y bueno, mi gente, finalmente, después de un largo recorrido, llegamos, nos encontramos en el Salto Cascada más grande de Colombia, más alto, no reconocido aún. Y algo curioso que comenten aquí es que es un lugar sagrado. Y en el momento que llegamos, pues el agua no estaba empezando a subir. Y en el momento que comenzamos a gritar, a hablar, el agua comenzó a rebosar y a llegar viento. Gritemos, gritemos, a ver. Y es curioso porque cuando gritamos, el agua comienza a subir. Ah, mano, se grita. No, qué miedo. A la vertiente. ¡Ay, está chévere! Me voy a ir como una. ¿Qué va a hacer? Voy a acostar. Acuéstase, sí. Ah, acostado, sí. A la cuesta, dale. Acostado, mira. ¿Me tengo los pies por si la mosca? ¡Uy! Entre más grita uno, más llueve. ¿Dónde cayó? Mira. ¡Ah, la vida, veo! ¡Mira la que viene! ¡Hágale! ¿Listo? Hey, ¿cuántos metros tiene la que tenía ahí el profesor? Ahorita la misma. ¿Tambor? ¿Y cómo? Esa es tuya, ¿cuánto tiene? Inicie con la de ustedes. ¿Tambor? Sí, vean cómo cae. Ver el chorro. Va a guardar batería, por favor. Tenga el coro que no le vaya a ir. No, yo creo que... Espera. Espera, si mira, se amaron, ya están comenzando a enredarlo. No, cuidado, chino. Ya cae unos 3 segundos. Dale. Bueno, ya hemos añadido, se fue un hilo de 500, ¿qué? ¿550 metros tenía el otro? 500. 500 metros, ahora vamos uno de 130 metros. 150, y allí tenemos otro plato. Aproximadamente de 100. Sí, para arriba se debe ver bacano, ¿no? Estamos aquí bajando con un pedazo de hierro, le añadimos a la punta. Venga, eso será fácil. Yo veo un como mulo. ¿Cierto que sí? Lo rastró porque se acabó. Ya se acabó. Ya van 650 metros. 650 metros. Ya superamos a Chubachí hace rato. 650 metros. Ya vamos a añadir otros 100 metros. Téngalo ahí. Téngalo ahí. Espere, téngalo. Se han ido 650 metros aproximadamente. Ahí, y sigue pidiendo cuerda. Bueno, se fueron ya 650 metros. Aquí tenemos aproximadamente 100 metros. Délo caer. Entonces, ya superamos a Chubachí. Chubachí, ya te descoronamos. A ver, suéltele. En Chubachí. En Chubachí quedan. Aquí está. Pues no es muy preciso el método, pero ahí se siente que todavía no ha caído el pedazo de metal. Y ya fueron 500 metros más 150 más 100. Suéltelo, mire cómo va. Uy, tiene más de 700 metros de altura. Está. El man mandó la onda. Vale. Ahí está. Álcela usted. Álcela. Siento que siente pesado. Claro, que más alto. Pero es que no ha llegado al piso. Allá de esta pata al fondo queda la serranía de la Macarena. ¡Ay, empezó a llover más duro! Sí, por lo que gritó. Bueno, ya nos acabó la cuerda. Y... 100 metros más o menos. Entonces fueron 500 más 100 más 150, 750 metros. Aproximados en cuerda, 750 metros aproximados en cuerda. ¿Cómo le hace así y ya sube? Todo sigue cayendo. No, o sea, tiene más de aproximadamente 700 metros. No, o sea, nos faltó fue nylon. O sea, ya entra dentro. Sí, esto es la aguantación. Se despega.
Esta sigue siendo la misma, el mismo río de la cascada. ¡El fondo! Sí, el fondo. Y bueno, mi gente, muy contento y entusiasmado les digo que pues logramos medir esta cascada. Bueno, medir gran parte. Llevamos solamente 750 metros de cuerda y eso fue lo que se fue en la cascada. Hizo falta más, sí, quizás en una próxima ocasión lo haremos. Y bueno, esto la convierte ya en la cascada más alta de Colombia. Pues muchos dirán, ¿por qué no es reconocida o por qué no es, se ha dado a conocer de que es la más alta de Colombia? Sabemos que el Meta ha sido azotado por la violencia. Y pues gracias al proceso de paz que hubo en el 2017, pues muchos lugares, muchas zonas turísticas se dieron a conocer y entre estas pues esta fantástica cascada que recibe el nombre como la cascada donde llueve para arriba. Y bueno, no pudimos grabar más porque pues como les comentaba es un lugar sagrado y misteriosamente pues no sé, en un momento las cámaras se descargaron, los teléfonos que llevaban se le agotaron la batería, no pudimos filmar más. Pero alcanzamos a crear gran parte de contenido que bueno, que les voy a mostrar. Espero les haya gustado, no olviden compartir, suscribirse al canal. Y para quienes que pensarán si esta zona es turística o si en el momento está funcionando para entrar, pues no es reconocido como tal como un lugar turístico. Lo iban a hacer, tenían la idea para hacerlo, pero bueno, por cosas, cuestiones de la zona, no se ha hecho. Entonces no es un lugar donde tú pagues por entrar a conocer la cascada. Es más fácil acceder por algún local o conocido del municipio y que te lleve allá. Porque no está reconocido como turismo, pertenece a una reserva nacional. Es la reserva de la Macarena, la serranía de la Macarena. Así que no se puede ingresar turísticamente. Tienes que, y como le digo, tendrás que llegar con algún conocido local para que el dueño de la finca te deje ingresar y te muestre esta cascada. Así que por el momento no es un lugar donde pues están cobrando para ingresar o que tú tengas que pagar por ingresar a esta cascada. Y bueno, eso ha sido todo, mi gente, espero les haya gustado. Me encuentro actualmente ahorita en Uribe Meta, a 30 kilómetros de la cascada donde estaba, y vamos a hacer más contenido mostrando más lugares de esta fantástica zona. Y justamente me encuentro en la troncal que conectará con el Pacífico colombiano aquí en Uribe Meta, un proyecto de pavimentación que se está poniendo en marcha. Así que si viene mucho contenido interesante, hasta la próxima, mi gente. No olvides suscribirse al canal, dar tu like, compártelo si es posible y deja tu comentario. Chao, chao.